Gracias por continuar con nosotros aquí en SOS Hoy. Les recuerdo, para que ustedes así que vayan tomando ya lo común, que la página de internet es www.soshoy.com, aunque en los breaks comerciales están saliendo nuestras redes sociales. También pueden seguirnos en Facebook como SOS Hoy, en Instagram y también en Twitter, @SOS Hoy. Así que no se pueden quejar que después que no saben cómo llegaron las cosas, que ahí está todo. Ahora vamos a entrevistar a un artista que yo hace muchísimos años lo he oído. No estoy diciendo que es viejo. Con eso no digo que es viejo. Pero hay una frase o una palabra que él dice mucho en sus canciones, que es claro tonto, que yo la uso casi a diario. Así que vamos a conocer un poquito más de Amarfis. Hola, Amarfis, ¿cómo estás? Hola, contento de estar aquí contigo y orgulloso de que ahora en Nueva York tenemos un programa durísimo, un estudio chéverísimo, así que estamos contentos de lo que está pasando con el programa. Gracias, gracias. Te voy a decir cómo dice Milagros, hermano. Riégalo, hermano. Pues. Dilo mucho para que se pegue. Como claro que riégalo, sí, riégalo. Claro. Amarfis, estuve leyendo tu biografía que tus inicios musicales fueron como con los enseres de cocina, porque dije que tú eras con los guayos y la cosa. Cuéntame de eso. Tú sabes que nosotros los dominicanos nos la ingeniamos mucho, entonces en mi pueblo, Sabana Grande de Boyá, donde nací, nosotros hicimos una orquestica que le hicimos con cambumbo. ¿Tú sabes? Yo cortaba el cambumbo por la mitad, los galones, y poníamos una lata en el medio. Le poníamos de un lado un cambumbo y de otro lado. Entonces ahí empezaban a tocar tambora, hacíamos la güera nosotros mismos. El pianito, usaban un pianito de los pianitos que le dan a la tecla, que son de... Y mira, y eso me ayudó mucho porque realmente tú sabes que en lo que es la percusión y el ritmo que nosotros tenemos que afrontillano, me ayudó mucho ya cuando vine aquí a Estados Unidos que me gradué de música aquí en City College. Eso te iba a decir, o sea, él empezó así, señor, pero estudió música en City College. Claro que sí, gracias a Dios estudiamos aquí en City College, nos graduamos, empecé como de que ingeniero aeroespacial y después cambié el major porque no era mi pasión, aunque me gusta en mi tiempo libre. Yo también tengo licencia de piloto y me gusta. ¿Cómo? No, claro. Ah, pero te la encontramos a Marfis. Claro, todo. Entonces, pero ya en la música per se, ¿cómo te inicias? Vi también que como que un tío tuyo te incentivó mucho, claro, en tu carrera musical. Claro, yo tenía un tío que descansa en paz, hace mucho se murió. Se llamaba Viro Mejía. Entonces él construía la guitarra, él la hacía, tenía su estudio de construir guitarra y la probaba, y tenía un grupito también que siempre ensayaban y tocaban en mi casa. Y ahí fue la inspiración mía, yo creo que, porque ni mi mamá ni mi papá son tan musiqueros, yo creo que yo saqué la música del tío mío, sí. Leí también que tú has hecho muchas, ¿cómo que se dice? Has estado en muchas composiciones de otros grupos, sí, hasta de los Tigres del Norte. Explícame eso, mijo. Como que de Amarfis, la banda de ataque, a una con los Tigres del Norte. Mira, yo primero empecé como productor. Después, okay, que me gradué de la universidad, empecé a producirle temas que han sonado mucho, como el de Darling y los Herederos, ajá, junto al Torito. Olvídala. Entonces me destaqué como arreglista, compositor. Entonces ya yo mirando como que a la gente le gustaba lo que yo hacía, yo dije, bueno, pero vamos a intentar ver si... ¿Qué vamos a poner, verdad? Claro. Una orquestica, porque claro, quién sabe. Y gracias a Dios, mira, ya tenemos 14 años en la música, que ha sido una bendición. Todavía yo hago mi loquera, mi cosa, y el público le gusta, así que yo... Siempre, hasta cine, no hables, porque ahora que está la fiebre del cine en la República Dominicana, hace años ya, hace unos añitos, Amarfis sale en una película de nuestro amigo Álvaro Javier, claro, que es Hermafrodita. Cuéntame de esa experiencia, mi hijo, porque tú eras muy malo en esa película. Digo, porque yo la vi, o sea, muy malo. Mira, lo de Álvaro y yo con el cine empezó primero como video. Álvaro fue el que me hizo el video de Lamento Boliviano, sí, que fue el tema que ganamos los Billboard en 2006. Hicimos ese video, luego él me dice, oye, quiero hacer una película, quiero que tú te... Digo, Pablo, yo no soy actor. Me dice, tú haz lo que tú haces en tu video, tú eres un actor en tu video. Yo digo, no, pero si es algo así natural, chévere. Me mandó el script, guión. Ajá, el guión, y lo leí, me encantó. Sí. Primero hicimos un cortometraje, que se llama
Un hombre diferente. Sí, recuerdo. Different. Sí. Y con, mira, con ese cortometraje, él ganó muchísimos premios. Sí, sí, sí. Increíblemente. Álvaro es uno de los talentos de nosotros, de aquí, de los dominicanos, maravilloso. Y orgullosamente. O sea, Álvaro, donde quiera que llega, pone esa banderita dominicana y es, como tú dices, es un realizador, guionista. Un loco. Álvaro es de todo. Es que besitos a Álvaro donde quiera que se encuentre. Mira, entonces, después que hicimos ese cortometraje, él me habla entonces de Mafrodita y me viene diciendo la historia. Y yo, Álvaro, tú estás loco. Y increíblemente hicimos esa película. Solamente la escena mía duramos 5 días en Ocoa grabando. Y es increíble, es una de las películas que mejor está filmada. Sí. Porque él se preocupa mucho por eso. Él trajo la cámara de Hollywood, de Panavisión. Y yo, pero tú estás loco, eso te va a costar mucho. Sí, fue una gran inversión. Que una gran inversión. Ver en esa película. Y una gran película que se duró mucho tiempo rodando en Santo Domingo. Y ha rodado aquí en y he ganado muchos festivales. Pero ahora cuéntame de ti con esta producción, que es Amarfis Internacional. Exacto. Ese es mi bebé número 11, gracias a Dios. Ya estamos contentos de que los temas han sonado muchísimo, la pregunta, solamente tú. Hay muchísimos temas, un tema que se llama Tú no vales la pena, que el video está rodando todavía en HTV, en TV3, y estamos contentos de lo que está pasando con la producción. Te vi en el reciente concierto que tuvo Luis Vargas aquí en la ciudad de Nueva York, y vi un tema ahí que estabas haciendo conjuntamente con él. Háblame de eso. Bueno, mira, yo, mediante un amigo mutuo que tenemos Luis Vargas y yo, se hizo la reunión. Yo llevé a Luis Vargas a hacer un tema de mambo, de calle, de lo que era, porque Luis Vargas le gusta sus cosas. Entonces, luego de eso, que grabamos el tema, Luis escuchó la canción, Solamente Tú. Me dijo, ¿yo puedo participar en esa canción? Yo dije, claro, si tú quieres hacemos el CD entero contigo. Y cuando lo cantó, me quedé sorprendido cómo se hizo la todo. Facilidad. Exacto, y fue un trabajo maravilloso. La gente le gusta mucho ese tema. E hicimos el video, gracias a Dios, también ya va a entrar a HTV en estos próximos días. Y estamos contentos de lo que ha pasado. Después del concierto de Luis Vargas, que estuvo maravilloso. Sí, muy gracias a la gente dominicana que apoyó a Rey Supremo, que para mí estaba es lleno. Sí, lleno, para mí lleno. Para mí es el mejor bachatero de la República Dominicana, sin lugar a dudas. Y luego de eso nos fuimos a México a hacer promoción del tema y del video, y hasta salimos en CNN en español directamente. ¿Cómo? De México. Sí, pero ajá. Oh, pero hay que tirar eso. Cualquier cosa, y ustedes saben. Amarfis, ¿dónde se pueden comunicar contigo? Redes sociales, ¿cómo uno se contacta? Aunque si ustedes ven a Amarfis, ustedes lo pueden ver, en cualquier lado. Yo ando siempre aquí en mi segundo país, que es Estados Unidos, porque me crié aquí ya desde los 14 años. Me pueden encontrar en Facebook, tengo dos Facebook y como 500 fanpage. Ah, es bueno, ¿cómo lo van a encontrar? No, yo estoy en todos los lados. Es Amarfis Ataque con doble K. Ese es Facebook y el Instagram es Amarfis Ataque 1. Y el Twitter Amarfis Ataque también. Y si no, artística. Oh, no, exacto. Y si no, artística. O si no, me pueden llamar aquí al estudio. También. Yo lo contacto, no se preocupe. Amarfis, un placer haber compartido contigo esta entrevista hoy. Gracias a ti. Yo soy de aquí, yo soy de este canal. Así es. Ahora vamos a ver el video. Señores, un excelente video, no solamente en realización, sino como dijo Amarfis, en esa mezcla que hicieron él y el Rey Supremo Luis Vargas. Así que lo dejamos ahora con este video que se titula Solamente Tú. Vamos arriba, vamos a estar. Claro, tonto. Luis Vargas y Amarfis. Regálame tu risa. Enséñame a soñar. Con solo una caricia. Me pierdo en este mar. La que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía.
si las curará. Sepa el mundo entero que tu amor guarda un secreto. No menciones tu nombre que en el firmamento se muere de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Hace que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz, sí. Tú y tú y tú y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú y tú y tú y tú y solamente tú. Haces que Luis Vargas se despierte con tu luz. Tu rey supremo Chichi. En el firmamento se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Hace que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz, sí. Tú y tú y tú y solamente tú. Gracias, Rey.